150 años el año que viene, sí, esperemos tirar la casa por la ventana. Pero siempre es lindo festejar el día de fundación de la ciudad por dos cuestiones. Una, para saber de dónde venimos, cuál es nuestra identidad. Y otra, esta excusa de la distinción Pío León, que hoy con 7 distinciones nos han llenado de emociones, de cuestionamientos, de superar también cada día la vara que tenemos como ciudadanos dentro de Jesús María, de valorar cosas como son las relaciones humanas que tenemos como comunidad, que lo valoro muchísimo, esto de tener una comunidad fuerte, que se cuida entre ella, que valora las instituciones. Así que bueno, felices, ha sido un lindo acompañamiento, a pesar de que la poquita agua que no fue, nos sacó del ámbito común que tenemos, que es la Plaza Pío León como festejo. Intendente, ayer se terminaba de entregar las últimas viviendas del PROMUVI y hablábamos de políticas de Estado, ¿no? En este programa pasaron 3 intendentes, más allá de las idas y vueltas, todos los sostuvieron. ¿Cree que es posible replicarlo en otros ámbitos, que haya políticas de Estado en Jesús María? Bueno, nosotros, como también otros intendentes, las cosas buenas las continúan. Tenemos que tratar primero de sociabilizarlas en la sociedad, porque es la sociedad la que te demanda que esas políticas continúen. Así que cuando uno implementa, no sé, un hub tecnológico, una política de turismo, y hay actores de la sociedad que se involucran, no el intendente, sino actores fuera del municipio, son aquellos los que te van a demandar en una próxima gestión, si esas políticas han sido buenas, que permanezcan. Y eso es lo que aspiramos. Aspiramos con el presupuesto participativo, con la gestión eficiente de la ciudad, con la gestión progresista que tenemos hacia los comerciantes, hacia los servicios. Hoy nos interpeló Miguel Gramajo, muy importante con el tema cultura, que yo creo que estamos haciendo mucho, pero está buena la mirada de él hacia dónde vamos con la cultura, justamente la distinción al rubro cultura en el Pío León. Me parece que como sociedad tenemos que interpelarnos en ese sentido de mantener la comunidad y las instituciones vigentes para que las políticas de Estado se continúen. Esto de democratizar la cultura está bueno, ¿no? Digo, generar espacios, que es el principal lucro cesante de los artistas, digamos. Exactamente, en un mundo digital, además. Yo creo que Paola Micolini, el responsable de cultura, cuando llevó la pintura a la calle, queríamos democratizar, que todos conozcan quiénes son los pintores, qué es lo que hacen, y no solamente exponerlo en un recinto donde solamente la comunidad que está enfrascada en la cultura la pueda disfrutar. Tenemos que salir más a la calle, tenemos que mostrar los beneficios de la cultura, y me parece muy buena la interpelación de Miguel.